Hermanos, nos reunimos en este quinto domingo de Pascua para celebrar y agradecer con alegría el amor generoso y misericordioso del resucitado. Nos ponemos de pie para comenzar la Santa Misa. Cantamos. Somos la familia de Jesús, congregada en torno de la a la humanidad. Es la voluntad de Jesucristo, nos reunamos los hermanos a comer juntos el pan. En su amor y fe todos unidos, recibamos la palabra que nos da la libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, hemos resucitado con Jesús. Que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de María, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de María, ten piedad de nosotros. Señor, Rey del Universo, ten piedad de nosotros. Señor, Rey del Universo, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos juntos al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. La, la, la. Señor, solo
Oremos. Dios omnipotente y eterno realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchar atentamente la palabra de Dios nos dará frutos abundantes en nuestro corazón. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza, porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entretanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él. Te alabarán, Señor, en la gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor, y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu
que nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio y cantamos el Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando este quinto domingo del tiempo pascual y hoy el Señor nos invita a permanecer en Él. Hoy hemos escuchado este texto del Evangelio de Juan, donde Jesús nos dice que Él es la vid verdadera. Una imagen que para nosotros los mendocinos es una imagen bastante conocida. Sabemos cómo es el trabajo con la vid, sabemos permanentemente los cuidados que necesita la vid para poder producir frutos. Y esta vid, que muchas veces necesita de la poda, sí o sí, para poder dar el mejor fruto. Pero el Evangelio hoy nos invita a permanecer en Jesús, a estar con Jesús. A verdaderamente, si queremos dar buenos frutos, tenemos que estar unidos a la vid verdadera. Y este tiempo de Pascua que venimos transitando es un tiempo hermoso para unirnos plenamente al Señor, para dejar que el Señor toque lo profundo de nuestra vida, toque lo profundo de nuestro ser y vayamos verdaderamente transformando nuestro corazón, transformando nuestra vida y podamos dar frutos de amor. La segunda lectura, ¿no? San Juan nos decía también que debemos vivir en el amor. Ese es el mandamiento que Jesús nos ha dejado, vivir en el amor. Y permanecer en Jesús es permanecer en el amor, en un amor que no tiene límites, en un amor que no tiene fronteras, en un amor que se da todo permanentemente. Y este es el amor al cual estamos invitados a injertarnos también nosotros, en este amor de Dios. Dejar que el amor de Dios toque nuestra vida, dejar que el amor de Dios toque nuestro corazón, toque nuestro ser, para que podamos dar frutos de amor. ¿Cuánto necesita hoy nuestro mundo? ¿Cuánto hoy necesita nuestra sociedad del amor de Dios? ¿Cuánto necesita de gestos concretos donde ese amor se haga presente? ¿Cuánto necesitamos nosotros como discípulos de Jesús
tener en nuestro corazón los sentimientos, los pensamientos y las acciones del Maestro. Solo así la Pascua se va a hacer una realidad en nuestra vida, cuando dejamos que los sentimientos de Jesús, que los pensamientos de Jesús, que las obras del Señor entren y toquen nuestra vida. Y para eso necesitamos estar unidos a Él, permanentemente. No podemos producir frutos si no estamos unidos a la vid. Bueno, en este quinto domingo, pidámosle al Señor que podamos dar frutos de amor. Pidámosle al Señor que nos ayude a seguir transformando nuestra vida. Recordemos y pasemos también por el corazón estos 90 años que vivimos como Iglesia Diocesana. ¿Cuántos frutos hemos podido dar en este tiempo que estamos celebrando este hermoso jubileo? ¿Cuánto hemos podido dejar que el Señor obre en esta vid verdadera que camina en Mendoza? Ojalá que podamos seguir dando frutos de amor. Ojalá que nuestra Iglesia siga dando testimonio de esa presencia del Señor en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos inundar cada vez más con su presencia todos los lugares donde nos movemos, la familia, los trabajos, las amistades, donde estemos, que podamos llevar la presencia del Señor resucitado en el medio del mundo y ser verdaderos frutos de amor de ese encuentro con el Señor. En este día pidámosle a Jesús que nos regale la gracia a cada uno de nosotros de poder dar frutos, de dar los mejores frutos, porque somos buena viña y queremos ser el mejor vino para los demás. Que así sea. Que así sea. Los invito a que renovemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Presentémosle al Señor nuestras necesidades. A cada intención respondemos: Dios Padre, escúchanos. Dios Padre, escúchanos. Por la Iglesia y sus ministros consagrados, para que sigan transmitiendo a las nuevas generaciones el testimonio de fe y esperanza. Oremos. Dios Padre, escúchanos. Por todas las personas que ejercen autoridad en nuestro país, para que, guiados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la verdad y la justicia social. Oremos. Dios Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos que sufren todo tipo de dolencias físicas y espirituales, para que encuentren consuelo y paz en Jesús resucitado. Oremos. Dios Padre, escúchanos. Por nuestras comunidades, para que, sintiendo la presencia constante de Jesús, demos abundantes frutos de amor y caridad. Oremos. Dios Padre, escúchanos. Padre, sé generoso con tu pueblo que te suplica y haz que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Nuestro aporte cristiano es muy importante, es por ello que te ofrecemos el QR que aparece en pantalla para que el sostenimiento de esta Santa Misa. Jesús es el manantial de verdad y vida y la luz que alumbra nuestro camino. Junto al pan y al vino,
Presentamos al Señor nuestros cotidianos esfuerzos por ser fieles a su amor. Cantamos. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el leñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado
por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcelo, su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por sabernos que somos hijos de Dios, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos ahora fraternalmente el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas de nosotros en piedad, Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acerquémonos a recibir con gozo a Jesús Eucaristía. Él es la vid verdadera y el alimento para que demos frutos en abundancia. Lo hacemos cantando. Tu Señor que te quedaste de manera tan sencilla, nuestro trigo se hizo pan y la mesa está tendida. Este pan ya es tu cuerpo, la verdad. Este vino ya es tu sangre, la verdadera bebida, fuente de todo sediento, de verdad, de luz, de vida. Y el pan es pan, y el vino es vino, tu cuerpo y sangre, hoy compartimos. Oración por la paz. Señor Jesús, ante ti quiero volcar el espanto por el horror y el error de la guerra. Me sangra el corazón
por los lamentos del sufrimiento de miles de seres humanos, que se ven envueltos en un conflicto que no quieren ni han creado. Ante ti, Señor, me pregunto, ¿qué precio tiene la paz? ¿A qué acciones nos reta? Ayúdanos, Señor, a humanizar la sociedad, abriendo nuestro corazón a una cultura de la ternura y la paz, favorecedora de bienestar social. Para que la paz sea eficaz, todos debemos comprometernos con actitudes auténticas de sana humildad, una actitud del corazón y una comprensión de la mente que deja a los otros ser ellos mismos con todos los derechos de ser humanos. Dios Padre de todos, danos ojos grandes para ver y mirar a los demás como hermanos y hermanas a quienes debemos solo amar y respetar. Y saca de nuestro interior la violencia y el gesto amenazador que hiere y aplasta a los demás. Tú nos dices, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Que tu espíritu nos infunda la serena confianza. Tú fuiste víctima de la violencia que te llevó a la muerte en cruz. Que tu resurrección nos lleve a realizar el sueño amoroso de la paz y de la felicidad que Dios quiere para sus hijos e hijas amadas. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre cada uno de ustedes y especialmente los enfermos que nos están viendo desde sus casas. La bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado la Santa Misa. Vayan y anuncien en paz y con alegría. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Con la alegría y la seguridad de saber que Jesús permanece con nosotros en todas nuestras acciones cotidianas, vayamos a testimoniar su amor. Nos despedimos cantando. Mientras recorremos